técnico, Radio Nocho retoma su transmisión. Una disculpa. Estábamos grabando el unboxing de Mazin Kaiser. Ajá. La cajita. Sí, Mazin Kaiser. Bueno, de hecho es un video corrido, así que no tendría por qué hacer esto, pero pues ya saben. Ya lo estamos haciendo, se pinche novatada, güey. La verdad es que sí. Es la costumbre de la caja vacía. Está vacía. La pasamos. Hecho. Bueno, estábamos sacando la figura. Vimos el Scrander. Acá ya tenemos la figurita. Muy chingón. Muy vergas, güey. Acá ya sacamos la figurita. Lo que estábamos tienen nuestros güeyes digitales, perdón. Estamos en lo de la figurita. Sí, ya. De hecho, ya jugamos con ella un rato. La pusimos en póster. Bueno, impresiones de la figura. Yo le puse un póster así, tipo. Poder. ¡Vestuario! Pero está muy muy bonita la figura. Desgraciadamente, me están comentando acá mis camaradas que no es totalmente metálica. Hay unas versiones de estas figuras que son enteramente metálicas, de aluminio, que pesan un montón. Uh-huh, ya aquí debe estar saliendo un video por acá, o sabrá Dios dónde. Uh-huh. De las figuras que. Solo chocó con este diamante. ¿Cuál es, güey? Solo un show. La de High Quality Mazin Kaiser. No sé, güey. La neta, yo desconozco la marca de estas figuras. Es totalmente metálica. Te puedes poner así y te atraviesas el dedo. Yo soy fan allá en en su residencia, ahí en las lomas de mis camaradas. Tienen una vitrina enorme. Más o menos de 1.80 por 1.90. metros de altura, cada estantería, güey. No, tiene una colección muy bonita de todos estos. Seguramente aquí debe estar apareciendo en este momento el video, la fotografía, pero esta no se queda atrás. Esta es metálica, tiene partes, todo es articulada. Todas las uniones son de metal. Y está muy, 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 muy fregona, la verdad, por un precio muy, muy costeable. Y la verdad, para tener en tu vitrina, en tu negocio, tu casa, al lado de tu monitor, ¿no? La verdad está muy, muy, muy padre. Ponle su. Lo que le faltaría sería su basecita, que realmente en el empaque no viene. ¿No? Hay que recordar, esta figura es del 2010. Viene en la caja, ahorita ya checamos. Es del 2010 la figura, lo que lo hace bastante coleccionable. Ajá. Estamos en 2016, está increíble. Es una figura de 6 años, mil dígitos. Aunque ya está fuera de su caja, es bastante coleccionable la figura con todo y ese motivo. Este es el tipo de figuras japonesas, se califican distinto de las americanas. Ajá. A ver. Okay. Aquí con su Scrander. Scrander, se ve increíble. Aquí están las demás piezas. Nuestro compañero que se me está cayendo todo, la verdad. No, no sabe que tiene gusto por el piso. Por la mesa. Tampoco. No me ayudes, güey. Es que es mesa. No, la quería levantar un poquito para que vieran las manos. Otra vez la espalda. Sí, levantamos la espalda. Para hacer la referencia que esta, para los que vieron las obras, pues es obvio que tiene los dos tipos de armas, tiene la espada y tiene las dos pistolas, que son las armas que utiliza durante, son la especie de arma principal que tiene durante los obras. ¿Su espada? Sí, está increíble, la verdad es de que está muy, muy bien hecha, y lo que podíamos esperar. ¿Quién lo hace? ¿Quién es eso? Bandai. Bandai. Bueno, Bandai, por favor. De hecho, ahí la marca, la que era marca económica de Bandai era Banpresto. Banpresto. Y últimamente ha sacado figuras bastante, bastante aceptables, ¿eh? No, pues que es la marca económica de Bandai, no implica que sea mala. Sí, no, la verdad es que, es que antes Banpresto no era tan buena. Pero sí, son durables. Muy bonitos. ¿Saben qué es lo más maravilloso de los coleccionables y de las figuras pues extranjeras, las que no podemos manufacturar aquí nuestros compatriotas? La calidad del plástico, del polímero, la calidad de pintura. De pintura. O sea, definitivamente nosotros no somos unos coleccionistas así de gran nivel.
pero tratamos de tener nuestras figuras y nuestras estanterías lo más llenas posible. Y llevamos años coleccionándolas, y desde la primera que tenemos está en perfecto estado. La verdad es de que pues nos encantan y queríamos compartirlo. Compartirla con toda la audiencia de aquí de Radio Neo Chu. Esperemos les guste, sus comentarios. Todos los leeremos, estaremos más activos en nuestras redes sociales. Aquí deben de estar apareciendo nuestro Twitter, Facebook. Instagram. A mí no. También estamos ahí. Ok. Dando lata. Instagram también. Yo soy un poquito más activo en Instagram. De hecho, les estamos anunciando lo de Splatfest. Splatfest, ahorita estamos en Splatfest. Si tienen la oportunidad de tener un Wii U, la verdad, échenle un ojo a los gameplays. La verdad, los calamares son la ley. Un ceviche de calamar. Pasa algo interesante. Hay un dato interesante aquí con Splatfest. Todos estamos tristes porque es el último Splatfest para Wii U. Para Wii U. Para Wii U y para Splatoon. Por momento, güey. Por el momento. Porque esto viene NX. NX, la verdad es que yo creo que se están guardando Splatoon 2 o simplemente vamos a Pikmin. Y viene lo que es Mario Kart Go. Sería una super jalada. Mario Kart Go. Me acaban de mandar hoy la imagen. Sí. Fabulosa. No creo que estaría muy bueno. Tendremos menos imbéciles en las calles. Más choques, güey. Una pena lo del Splatfest. Pero porque acaba de cierta forma el competitivo en Nintendo. Bueno, de cierta forma. Porque era algo que, que teniendo un Wii U te animaba mucho a meterte, sí, voy a competir con pero los demás. Desgraciadamente, no fue un vende consolas. Sí, pero un ciclo. Lo que pasa es que cierra un ciclo. O sea, fue muy bueno. O sea, levantó mucho Wii U, Splatoon, Pikmin, Mario Kart. Ahora sí que lo que pasa es que exagerando un poquito este video, ¿sí? y yéndonos un poquito más a gaming, y hablando de Wii U, realmente para nosotros, el Wii U no hay juego malo, no hay juego con bugs, es un producto de calidad. Todos los juegos de Wii U que hemos podido probar desde el día de lanzamiento han sido fabulosos, han sido increíbles. Splatoon es el que más nos ha entretenido. Mario Kart, belleza. Mario Maker, a mí, en lo personal, me dio flojerita, pero acá se aventan unos niveles perrones. Sobre todo el Este güey es un nerdo de Mario. Comparándolo con las favoritas, están al nivel. Está muy bien, la verdad es que hay niveles. No, lo que pasa es que lo que tiene es que hace niveles, refiriéndose a niveles divertidos. ¿De qué te sirve un nivel tan pesado, tan que tú dices, ay, no, qué hueva, no lo puedo pasar? No, yo te puse una serie de cañones ahí, te hice un nivel donde tenías muchos cañones ahí enfrente. Y dices, no, pues esto ya me mató. No, sí, y pero te disparaban hongos, monedas, sí. Estrellas, pero es que llegas, es el impacto psicológico de Chin. El hecho es que tiene que ser divertido. Sí. ¿Sí? Y es el objetivo de todo videojuego. El videojuego es algo que te reta, algo que te reta, que te divierte. Hay juegos verdaderamente frustrantes, que son buenos juegos, pero sin embargo, llega un punto en que dices, ya, hasta aquí. Hasta aquí, porque también es importante que te retengas. Sí, pero es que también tienes que dedicarle tiempo. Tú o le dedicas tiempo a una sección de un juego en especial. Vas a jugar un RPG, no sé, se me vino el Bravely Second para 3DS. Vas a dedicarle un buen rato a ese juego y le dejas de dedicar tiempo a Destiny. ¿Quieres dedicarle tiempo a Destiny, levelear y ser competitivo? Va, ahorita está muy, muy bueno. Destiny, nos adoramos Destiny. Otro recordatorio, sí, Zural. Sí. Tu juego está esperándote. Zural, ve por tu juego. La verdad es que es tu destino. Es tu destino, güey. Neta, ahí está. Cuando quieres pasar por él, estamos tratando de convencerlo. Convencemos a nuestra poca audiencia, por favor.
entro en la Destiny, viene el nuevo, no estamos emocionados por la nueva expansión de Destiny, la verdad, pero es un gran juego, nos ha entretenido mucho, y sí, bueno, pero nos estamos yendo de plano. Wii U, estamos hablando de Wii U, fue una conclusión ya, Splatfest, Splatoon, increíble. Si tienen la oportunidad de comprarlo, los amigos de las calamarcitas. Están increíbles, vienen con transferencias, te dan acceso a los conciertos y a las distintas, a las canciones en el modo concierto de la plaza que pusieron durante los Splatfest. Sí. Es increíble. Y hablando de juegos, vale mucho la pena mencionar la saga de juegos de Super Robo Tyson o Super Robo Wars, donde precisamente aparecen todos los personajes de mechas, incluyendo a partir del 2004, no, 2006. En la edición del 2006 aparece Tsujin 28, que es el parteaguas, ¿no? O sea, es el papá de las mechas gigantes. Pero parece boiler, güey. Bueno, para la época estuvo muy chido. No, pues sí, está saliendo de los 40. Sí. Bueno, si no han visto, si no. Tsujin 28, chéquenlo, revísenlo. Un robot increíble. De hecho, con todo su diseño, te puede gustar o no gustar. No. Es una mole de acero que lo que toque lo va a reventar. Sí. Así. Bueno, indicamos, acuérdense que cada que hagamos una referencia acerca de algo pasado, viejo, el hecho que digamos que nos encanta o que nos gusta, siempre tenemos que colocarnos, como cuando leemos una novela, en la época en la que se editó, sí, en la época en la que se hizo. ¿No? Por ejemplo, hablando un poco de Tetsujin, o sea, es precisamente directamente la época de la posguerra. Ajá. Se refleja mucho la frustración que tenía el pueblo japonés por haber sido derrotado por los americanos. Ajá. Y de hecho, si ustedes lo ven, los malos son los americanos. Sí. Ajá. Bueno, no por nada, güey, les aventaron dos bombas de las más poderosas en ese momento. Los reventaron. Y el simbolismo del Tetsujin era precisamente sobre la arma que se traía. Que pudo haberle cambiado precisamente de la vuelta la situación. Sí, que hoy en día sabemos que era un submarino que lanzaba bombas Predador. Y estaba muy manchado. La verdad es de que no lo ocuparon. Y es muy bonito el simbolismo, porque es el mismo simbolismo. Dices, es una mola de acero que pudo haber dado un vuelto. No, cambiado el giro totalmente de la historia. En la realidad tienes un submarino que pudo haberte dado un vuelco en la historia. Sí. Entonces tu carnal aquel cisne empieza con serrucho. Está muy fregón. La animación es increíble. Vean la ova, por favor, vean la ova. La ova, lo buscan. Torren ya no, güey. No, se fregaron al güey del Torren, ¿no? ¿Cuál es el Torren? Medio leí la noticia. Pero puedes chingarte a un güey. No, bueno, hubo un güey, la verdad, no me crean así bien. Yo la leí así de volada. Y un güey que administraba torres, no sé qué fregados, se lo cargó el FBI. Ya, ¿se acuerdan lo que pasó con Mega? Pasó con Torre. Mega regresa en 2017. Pues, miren, seamos sinceros, aquí en México la piratería siempre va a ser. Pasó, sí la están quitando, sí estamos consiguiendo cosas más originales, no estamos promoviendo de ninguna forma que pirate nada, la verdad. Si es pueden conseguir la original, vean la original. Es mejor original. Original, o sea, original. Nosotros somos partícipes de las cuestiones originales. Nos tardamos un poco más en conseguirlo, no tanto por la escasez de figuras, de juegos o de películas, pero sí de precios. Entonces, no somos sultanes, no vamos a la tienda de sultán o sacamos acá el billetiz acá, ¿por qué no? Si no llegas y pagas un año de servicio de algo así. No. Paso y también ponle aguacate, ¿no? Sí, ponle aguacate, la cuestión en alto. No, más que nada que tratamos de ahorrar, de tener un fondillo ahí para hacer unboxing. Y pues videojuegos. Estamos empezando ahorita esto. Disculpen por nuestra ausencia. Para aquellos que ya nos conocían en la radio, pues bienvenidos nuevamente. Aquellas nuevas personas que les gusta este desmadre. Welcome, Rudo. pues adelante, ¿no? Bienvenidos y pues aquí estamos. Aquí estamos, vamos a estar subiendo videillos.
cada semana, cada 15 días. De verdad, ahorita estamos a ciencia cierta. Cada uno de nosotros nos dedicamos a cosas totalmente diferentes. Uh-huh. No tenemos mucho tiempo disponible como tal. Nos encanta el radio, nos encantaba transmitir en radio. Radio por internet, no vayan a pensar que... No mames, ¿en qué estación estabas? Ay, no, 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 no. No teníamos nuestra antena. No teníamos antena, no comprábamos derechos. Modulábamos a través de la red de paquetes conmutados para Transmisión Uruguay. Estábamos cabrón. No sé ni qué puta. Estábamos en internet. Estábamos en internet, nada más. Resulta que nos fascina, nos encanta. Aquellos que escucharon nuestra voz, Gracias a Sí, gracias a todos. Gracias a todos por vamos a estar en la Bouticón, vamos a estar. Ah, sí, eso es. Vamos a estar el domingo en la Bouticón grabando. Es algo vitillito por ahí también. Sí. Es algo, interesante. Algo interesante es que acá en nuestro pueblo, señores. Sí, acá en el norte de la Ciudad de México. O sea, estamos área metropolitana. Cuautitlán. Cuautitlán. Ok, en Cuautitlán, así como se escucha. Nosotros no somos unos chavitos, como se pueden dar cuenta. Sin embargo, siempre nos ha encantado todo esto. Y nos da gusto el hecho de que se esté difundiendo tanto y exista ya acceso a todo este mundo del coleccionismo, a todo este mundo del manga, del anime, del cómic, del cine extranjero. ¿Qué? Tú sigue. Acá, de este lado. Realmente, obviamente, bueno, perdón, no estamos tan marginados en estas situaciones como si fuéramos foráneos a el interior de la República. Uh-huh. Hemos tenido la oportunidad de viajar un poquito y siempre al lugar a donde vamos, pues buscamos lo que nos gusta, coleccionables, películas, sí, todo. Y la verdad es que nos es difícil. Obviamente no conocemos los sitios, los lugares, pero no aquí en lo que es área metropolitana y Distrito Federal tenemos realmente buen acceso. De hecho, hace como un mes fui a Puebla, el centro de Puebla, y me encontré una tienda de cómics. Hasta tenían disfraces. No, está increíble. El mural que nos manda. Sí, el mural que tienen en la... Impresionante, para la gente de Puebla, biblioteca de la UAP. Un like enorme. Precioso el mural que tienen de cómics. Sí. En la UAP, ¿verdad? En la UAP, en la biblioteca de la UAP. En la biblioteca de la UAP. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, bien, la verdad. Es pública, ¿no? Ir a una biblioteca, ya conocen nuestros gustos, pero... De hecho, por aquí vamos a poner una imagen de eso, seguramente. Y pues sí, bueno, al punto. Estamos felices de que ya haya llegado a nuestro pueblo algo como Cuauticom. Me estaba platicando, ¿saque es de parte de quién la convención? Es por parte del gobierno de Cuautitlán, parece. No, pero de la línea de convenciones que migran. Ah, parece que es parte de la Expomac, por lo que decían ahí en los comentarios de la Bouticón. Parece que es parte de este ciclo de convenciones de Expomac, que estuvieron en Querétaro. Esta semana me parece que estuvieron en Querétaro. Okay. Que también han estado dentro del área metropolitana, bueno, dentro del Estado de México, han estado en, me parece que en Tultitlán. Y hacen la de Toluca. Ah, ¿son esos? Son ellos. Y son los mismos que la de Veracruz y la de... Ya andan en Veracruz, Monterrey y Tijuana. Okay. Bueno, pues la verdad estamos contentos de que nos haya tocado aquí a un paso. Va a ser en un gimnasio. La verdad, una pausa de la lucha libre para darle paso a la friquez. A la friquez, a todo el... Sí, porque hay que descansar que es un auditorio para lucha libre. Sí. Dentro de lo que sea, si... Pues, la verdad, yo estoy a reserva de qué vaya a suscitarse ese día. A mí cuando me dijeron la noticia, yo me quedé así como que, what the fuck. Pero no me la creo, sí, chiste. La verdad, yo pensé que era un chiste, más por el nombre, Cuauticom no me gustó. Sin embargo, estoy feliz de que llegue. Vamos a ver qué tiendas hay, bueno, cuáles son las stand, qué es lo que venden. También vamos a hacer un recuento de precios de las cosas que nos gustan, porque pensamos que hay muchísimo comercio que se pasa de lanza en cuestión de la importación. Nosotros, por lo general, las figuras que traemos o que tenemos el acceso a producto importado,
pues obviamente lo mandamos traer y sabemos uh-huh. el costo real de traerlo aquí, desde la uh-huh. tienda hasta la puerta de la casa. Uh-huh. Y entendemos que hay un gasto en tener un local y entendemos que necesitan tener su ganancia, su costo, uh-huh. su, así que su extra por vendérnoslo. Pero hay gente que si se mancha, yo creo que sí vamos a andar ahí comparando un poquito los precios. Digo, no de todo, esperemos que haya muchísimo. Obviamente no va a ser una Mole Comic Con, obviamente no va a ser una TNT. Uh-huh. Va a ser, yo creo que un área realmente pequeña de stands. Algo que me sorprendió también es que, bueno, me alegro. Siempre tenemos a los mismos personajes en las convenciones aquí en México. Y son los actores de doblaje. Uh-huh. Los actores de doblaje que hacen un excelente trabajo. No podemos irnos del mainstream de Dragon Ball. Y viene Ricardo Silva, viene Mario Castañeda, ay, cuate que hace a Pícoro, no me acuerdo cómo se llama, y siempre está el cuate de Mr. Burns, que todavía tengo mi... Mr. Burns, tu fotógrafo. De la que habían puesto la nota de que ya lo habían matado. No manches. No, ese... Pusieron la nota, ya está con la fecha de muerte. Debes de dejar de leer el de forma, güey. No, la gente maldosa que siempre anda matando a la... No, la verdad es que... nosotros vamos a cuidar mucho, trataremos de cuidar mucho las fuentes, tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos amarillistas, nos gustan las cosas claras y derechas, entonces lo que ven es lo que hay. Ahorita tenemos realmente un stand medio improvisado, porque ya nos surgía empezar esto. Que nos extrañaban. Sí. No, creo que nos hayan extrañado hecho, mucho. Pero... Saludos a Mari Carmen. Que Mari Carmen nos mandó. Acabo de agregar. Gracias. Una cartita más. Conejita, espero que nos estés viendo. Hace muchísimo tiempo que ya te perdiste. Sí, igual. Un día de estos te invitamos para grabar algo así. Está increíble. Yo me acuerdo, ¿saben? Pero una anécdota, ya viendo así. Conocí a Conejita Sama. Conejita es una amiga de aquí de la radio. Ya de muchos años. No sé cómo llegó, la verdad, no tengo ni idea de cómo llegó aquí al gusto. Es el gusto. Las personas con gustos semejantes. No, pero lo interesante es que en la plática, ella tenía un puesto de manga y de anime. De hecho. Allá en Cuautitlán Izcalli. Uh-huh. Y tenía un gran surtido. Sí. Un gran surtido desde doramas, anime, todo lo que era litografía, esto, tarjetas, muy padre. Desgraciadamente, no, la comunidad no, tal vez no hubo la difusión. Yo no sé qué habrá pasado, lo quitó, lo removió, pero era un gran puesto. La verdad es de que dense una vuelta por su página de Facebook. No sé si todavía sigue activa, la verdad es que no lo he revisado. ¿Sí? Y revísenlo. Ella tenía un programa de Yaoi. Con Alice, un saludo. Saludos. Esperamos verlas subiendo unos videos, ya contáctenos. La verdad es de que pues vámonos con todo. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Pues vamos a tener varias secciones. Vamos a tener la sección de unboxings. Vamos a tener uh-huh. sección de gameplay. Uh-huh. La hora de los 8 es casi de ley. Nada más esperen a que salga bien. Que salga bien, la verdad. Sí, porque ahorita estamos en mixto. Sí, ahorita es de todo un poco, la verdad, sí. De videojuegos, unboxing, todo lo que se nos ocurre, porque, como les repito, no tenemos tanto tiempo ahorita, no uh-huh. vamos a coincidir en los horarios, entonces, el día que grabamos, la verdad, ahorita improvisamos en este cuarto y grabamos todo lo que podemos, todo lo que se nos ocurre, entonces, ahorita aquí nos falta un unboxing, esperamos lo vean. Si les late, chido. Que les gusta. Y es que llevan varios trancas que lo de la mesa. Lo siento, audiencia. Espero que el audio se escuche bien. Todos sus comentarios los leeremos. Trataremos de responder lo antes posible. Y pues bienvenidos. Bienvenidos y muchísimas gracias. La verdad, pues extrañábamos esto, ¿no? Sí, ya teníamos esto. Que queríamos volver. Estamos porque volvemos y nomás no volvemos. No, lo que pasa es de que... Esa canción, pero que en lugar de irse, es volver, güey. Pero no volveré. No, más que nada es que sea el tiempo. Antes, no volveré. Les faltan los podcasts para empezar a cantar. No volveré. No cantamos, pero yo al menos no canto. Eso dicen.
Ah, ok. Bueno, yo no canto nada. Pero bueno, no, la verdad es que antes... Tenemos una grabación con el Juan Candy. No, antes, no. Sí, cantando Candy. Tengo una canción cantando. No, qué pena. Bueno, chido. Antes nos hacía... Éramos muy... Podíamos grabar más seguido porque cada quien estaba recluido en su cueva. Como nada más era audio, nos conectamos a Skippy. Tan, tan. Chale, estamos aquí. Pero todos juntos. Vamos a estar... subiendo videos, uh-huh. Creemos que es una plataforma más sólida, la de ahorita en YouTube, que la radio. La radio, el problema de la radio es bueno, el podcast, y la verdad es de que es un relajo subirlo en cuestión de coincidir en el tiempo ahorita. Uh-huh. Entonces, vamos a agarrarnos un día, vamos a grabarnos videos, por si nos ven con la misma ropa en un video, en otro, cortamos, editamos, y si uh-huh. quieren pensar que no nos bañamos, en serio. No nos vayamos tampoco, nos vale gorro. Él no se baña. Ya no me vaya, no importa. Y él tampoco. Aquel no. El trabajo no lo requiere. Bueno, él trabaja en su casa. Espera, yo también trabajo en mi casa. Él es el único matado que se va, que va por allá, voy para acá y estoy por todos lados. Pero, Y no, no hago eso. Se pone una esquina nada más ahí. A vender carne. A vender carne. No sé qué tipo de carne sea, ¿no? San Bernardo. Ok, pues entonces cortamos aquí el video y vamos con el nuevo unboxing. ¿Va? Vamos ya. Vamos ya. Bye. Bye.